Profe. Ahorita con el micrófono apagado. Sí, profe, su micrófono está apagado. El Micrófono apagado. ¿Desde Buenas cuándo? tardes, profe. Hola, Ale. ¿Desde cuándo está apagado? ¿Qué es lo último que me han escuchado? Desde que le dijo que grabe la reunión, se apagó y usted estaba hablando, Ya, creo. entonces les hago recuerdo que prendan sus camaritas. Hoy día es nuestra penúltima clase, ya la próxima es la última, antes de su examen, ¿ya? No se ¿Y olviden profe, que cuándo va a ser el examen? les han mandado un comunicado, según yo me acuerdo, es el 16, pero no es el 16 o es 15, ¿alguno de ustedes se acuerda? O Es sea, me 16 dijeron de diciembre. como es que... Profe, el examen va a ser el 16 de 16. diciembre. 16 es. Listo, chicos. Profe, ¿y ¿Sí? se sabe si va a ser virtual o presencial? Va a ser presencial, amor. Okay. ¿Presencial? Sí. Sí, eso es lo que Ay, entonces estamos. no sé si voy a ir, profe. No creo. Sí, ¿por qué, mi amor? ¿Por el virus? ¿Sabes? Sí. Estamos haciendo un protocolo de bioseguridad muy estricto en el que no vas a estar en contacto con la gente. O sea, vas a estar lejos de los otros chicos desde la entrada del colegio. No van a estar en contacto, ¿no? Vamos a tener, como les digo, muchas restricciones. Para que ustedes estén seguros. ¿Ya? Pero a ver, cuéntenme si, coméntenlo un poquito en casa y luego el lunes me cuentan si hay algún problema, ¿no? Porque es cierto que arriesgarlos, digamos, no es una opción, ¿no? Menos para sus papás ni tampoco para nosotros. Entonces, por eso estamos haciendo un protocolo estricto. El tiempo que van a estar en el colegio va a ser muy corto, o sea, un total de 1 hora. Así que yo creo que van a estar bastante seguros, ¿no? De todas maneras, esto que les estoy diciendo todavía está sujeto a modificación. Entonces, si es que va a cambiar la decisión, igual les voy a avisar, ¿ya? Ok, profe, gracias. Más. De Sí, yo, todos profe, modos, gracias. si tiene el comunicado, a mí no me llega. ¿Podría enviar al Classroom, por favor? El comunicado de la fecha, eso les han debido mandar, pero al inicio, Ani, no creo que yo ya lo tenga. Ok. Tal vez si alguien tiene, me lo podría pasar y yo lo subo. Profe, creo que mi mamá tiene por Ya. su celu. Dale, Johan, entonces, ¿tienes mi número? Sí, profe, de mi celu. Ah, Este claro. es el celu de mi mamá. Yo le conté mi celu. Ah, claro, perfecto. Ya, entonces me pasa si yo les paso a ustedes para que Ya, vean profe. la fecha exacta y todo eso. Pero igual se va a mandar otro comunicado especificándoles todas las normas que estamos haciendo y todo eso. ¿Y cuándo se va? ¿Y cuándo se va a publicar eso? Eso sería ya pronto, Sebas, por decirte. Tendría que ser cuando acabe el curso, el lunes, digamos. ¿Y eso usted lo podría publicar al Classroom? Sí, todo lo que a mí me pasen les voy a pasar. Lo que es de hace tiempo, eso sí, no creo que ya esté en mi Profe. celular o en mi computadora. Profe, lo que les han dicho a los papás, han dicho que van a terminar las clases el 11, van a empezar el examen el 16 y el 19 van a llegar los resultados. Exactamente. Sí. 3 días después ya tienen los resultados. Ya, mis amores. Entonces, comencemos. Ya, lo que les decía, no se vayan a olvidar de prenderme sus camaritas todo el tiempo, especialmente los últimos 10 minutos. Y si sus papis están por ahí, bótenlos. No, solamente. No, no tan Bótenlos de la casa. lejos. De la casa. No, no de la casa. Pero un poquito más. Ya, guaguitas, comencemos.
Entonces, cuando tenemos aquí dos, hoy día vamos a hacer sumas y restas de fracciones mixtas, ¿ya? Entonces, lo que he visto que algunos hacen es convertir a fracción impropia y luego recién sumar. Entonces, lo que quiero decirles es que eso les va a hacer perder el tiempo. No es necesario convertir primero. Solamente es un paso en vano que harían. Entonces, siempre cuando tengan números mixtos, sumen los números enteros y luego agréguenle los números fraccionarios. Profe, en realidad sería, profe, en realidad sería multiplicar el denominador por el número entero y sumar el numerador. Exacto, Johan. Eso es convertir, ¿no? Lo que tú me estás diciendo es convertir los números mixtos a fracciones impropias. Pero yo les digo que no hagan eso, porque si hacen eso van a perder tiempo solamente. Profe, mejor, si yo... Dime, Sebas. Si yo recuerdo, solo funciona para sumar el... para este, solo la suma funciona sumar los enteros. No, podría ser también en la resta, pero ahora vamos a hacer con suma y con resta, ¿ya? Para que vean bien. A ver, empecemos con esta suma de aquí. Voy a ayudarme con la Janis, ¿ya? 85 más 25 sería el primer paso que hay que hacer, y luego sumamos las fracciones aparte, y luego lo sumamos todo, ¿ya? No se olviden que una fracción mixta es una suma en realidad. 85 enteros 3 quintos es lo mismo que decir 85 más 3 quintos, ¿ya? Eso no se olviden nunca. Un número mixto es una suma. Es una suma que no tiene el signo más. Es así, ¿ya? Entonces, Janis, 85 más 25, amor. 110. 110 enteros, ¿ya? A eso le voy a sumar 3 quintos más un medio. Ahora, Janis, mínimo común múltiplo entre 5 y 2. Yo le puedo decir, profe. Luego vamos contigo, Gaelita. 10, profe. 10, profe. Muy bien, 10. Ahora, Gael, ya sabiendo lo que Janis nos ha dicho, que el denominador es 10, entonces, ¿qué procedimiento seguirías tú? Si quieren, podemos hacer lo de aumentar, o sea, aumentar aquí, o si quieren, podemos hacer también el procedimiento de la división, ¿no? 10 entre 5, 2. ¿Cómo harías? Mejor sería multiplicar la primera fracción de 3 quintos por 2, y la segunda fracción de 1 medio por 5, y por así 5. Saldrían ya con un mismo denominador. Profe, sería más fácil con la rayita, pero es más rápido hacer multiplicando. Sí. Multiplicando uno por el otro, yo, profe. Sí, ustedes van a decidir. Cualquiera me parece que está muy bien, ¿ya? Entonces, a ustedes, el que hagan más rápido, el que entiendan mejor, ustedes me dicen rayita larga, yo pongo. Me dicen multiplicar, multiplico, ¿ya? ¿Qué van a decir? ¿Cuáles son las dos formas? ¿Cuáles son las dos formas, amor? La que me está dictando ahorita el Gael es la de multiplicar, ¿no? O sea, yo sé que tengo que llegar a 10, entonces multiplico por 2 tanto arriba como abajo. Y multiplico por 5 tanto arriba como abajo para llegar a 10. Yo ya sé, yo estoy dividiendo, creo, ¿verdad? Ajá. Yo ya sé que el divisor va a ser 10 y solamente multiplico, ¿no? 3 por 2, 6 más 5, 11. Sí. Esa es una manera. Otra manera es la siguiente. Me dirían ustedes rayita larga, denominador 10, y ahora a dividir. 10 entre 5, 2. Multiplico ahora 2 por 3, 6, más 10 entre 2, 5 por 1, 5. Así. Esas serían las dos maneras, Antonio. Ahorita el Gael... El resultado final sería 110 enteros. Profe, yo la imagino. ¿Más? A ver, el Gael me está diciendo el resultado profe final. Gabriel Heredia. Ahorita, Santi, ya voy contigo ahorita. Sería 6 más 5. ¿Gael? Sería 6 más 5, lo cual daría 11. 11 sobre 10 más 10. 110 enteros. ¿Ya? Ahora, Santi. Santi, 11 décimos, ¿es una fracción propia o impropia?
Impropia, se puede convertir a mixto entonces. ¿Cuántos enteros, Sandy? Un entero, un décimo más 110. ¿Resultado final, Sandy? 111 enteros. Un décimo, perfecto. Ese es el resultado y ya. Yo también lo hago de esta manera, mira, profe. Profe, ¿me podría explicar? Como un múltiplo del 5 y el 2, y es 10. Y ese 10 lo divido por el denominador de abajo. Y es dividir el 5 más por el 3. Ajá. ¿Qué parte te vuelvo a explicar, Antonella? Profe, no entendí la última parte, yo tampoco. ¿La última parte? Ya, les lo de 110 por un entero, un décimo. Más 11 décimos. Desde ahí no tengo. Primeramente, voy a trabajar con la Ani. 11 décimos, convertímelo. El Santi ya me lo hizo, pero vamos a hacer de nuevo para que quede claro, ¿ya? 11 décimos, convertímelo a mixto, Ani. Un entero, un décimo. ¿Sí? Uh-huh. Más 110. Ahora, 110 más 1, 111, ¿no ve? Ajá. Y el un décimo queda sumado. Y como sumar y número mixto es lo mismo, solo lo pego ahí. 111 enteros, un décimo. ¿Qué dices, Andrea? ¿Ahora se entiende bien? Profe, ¿yo le puedo ayudar en el tercero? Profe, pero... once décimos. ¿De dónde sacó el 11? ¿De dónde saqué el 11? 3 por 2, 6. 1 por 5, 5. 6 más 5, 11. Y lo de abajo, 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Se copia, 10. Ahora sí, mi amor. Profe, sí, profe. ¿Y puedo ayudarle? Una pregunta más. ¿Cómo convierto a fracción mixta? ¿Cómo conviertes a fracción mixta? Ah, ya, perfecto. 11 décimos es lo mismo que 10 décimos más un décimo. Más o menos eso es lo que ocurre en tu cabeza. Hay dos métodos, te voy a enseñar los dos métodos. Este método le vamos a llamar el método lógico, ¿ya? 11 décimos es lo mismo que 10 décimos más un décimo. ¿Estás de acuerdo con eso? Profe, ¿yo puedo ayudar al tercero, por favor? Santi, vamos a hacer una vueltita completa. Yo estoy de acuerdo, profe Gabriel Heredia. Hola, Gabriel. Perfecto. Entonces, 10 décimos más un décimo es 11 décimos. Entonces, de ahí saco un entero y un décimo. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y por qué puso 10 arriba? ¿Por qué puse 10 arriba? Porque 10 más 1 es 11. ¿Y por qué he puesto 10? Porque 10 décimos es un entero completito. A ver, te muestro otro ejemplo. Y el 1, por ejemplo, dos medios es... Digamos 21 quintos, digamos, Antonella. 21 quintos, ¿cuántos enteros crees que tenga? Porque mira, cada entero tiene 5 pedacitos. Entonces, en 21 me entran 4 enteros. Así que 4 enteros sería lo mismo que 20 quintos. Porque 20 entre 5 es 4. Entonces, en mi mente, yo separaría este 21 quintos como 20 quintos más un quinto. Entonces, yo tengo 4 enteros, un quinto. ¿Sí? Esa es la forma lógica. Ahora te voy a enseñar la forma más mecánica. Tendríamos que hacer 21 entre 5, ¿ya? Divides 21 entre 5, te va a salir 5 por 4, 20, al 21, 1. Entonces anotas 4 enteros, un quinto. Esa es la forma mecánica, ¿ya? Yo siempre les aconsejo que hagan más por la lógica. Para que de paso piensen, ¿verdad?
pero cualquiera de las formas es aceptable. ¿Qué dice Antonella? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, perfecto. Sebas, voy contigo. El número 2. Yeah. Es una suma triple. Dale, díctame qué tengo que hacer. Sumar los enteros sería 200 enteros. 200 enteros. Más. Más 3 cuartos. Ajá. Más 1 medio. Uh-huh. Más 3 octavos. Mínimo común múltiplo, Sebas, entre los 3. 8. 8, porque 8 sería como el papá de todos. 8 sería el que es múltiplo de todos, ¿verdad? El 2 es divisor de todos, pero el 8 es múltiplo de todos, ¿verdad? Bien, entonces todos tenemos que llegar a 8. Sebas, ¿qué método vas a usar? El de multiplicar nomás. El de multiplicar, entonces me dijo. 4 por 2. Por 2. Y 2 por 4. Por 4 y por 4. Y el 8, uh-huh. Nada. Sí, nomás. Listo. Sí. Entonces, resultado final. De la fracción. Un ratito. Profe, ¿yo puedo? Ale, tú vas a venir. 13. Ajá. 13. 3 octavos. Uh-huh, exactamente. Uh-huh, sí. Ahora voy entonces con la Ale. Ale, 13 octavos, ¿es una fracción propia o impropia? Impropia, profe. ¿Se puede convertir a mixto? ¿Cuánto saldría? Si es impropia, se puede convertir a mixto, ¿verdad? ¿Cuánto saldría el número mixto? 1 ratito, profe. Profe, yo sé, profe. Okay. A Johan, voy después contigo. ¿Cómo lo puedo convertir a mixto? Ok. Antonella, ¿qué me decías? Mientras mi compañera está pensando, ¿me podría decir que cuándo es impropia? ¿Cuándo es impropia y cuándo es propia? Impropia va a ser cuando el número de arriba sea mayor al número de abajo. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos que volverlo mixto, porque es más de un entero. ¿Ya? Eso. Y ahora justo la Ale me pregunta, ¿cómo hacemos? Entonces, Ale, para responderte esa pregunta, voy a acudir a la ayuda del Johan. Johan, ¿cómo harías tú para convertir 13 octavos en un número mixto? Solo me fijaría en el número 13 octavos. ¿Cuántos 8 cabe en el 13? Solo ¿cuántos cabe uno. 8? Mira qué interesante la forma de explicar de Johan, ¿no? ¿Cuántos 8 caben en un 13? Entonces sería un entero y luego le resto 13 menos 8. ¿Ah? Sería 5. 5 sobre. Un entero, 5 octavos. Perfecto, muy bien. ¿Resultado final, Johan? Sería 201, 5 octavos. 201 enteros, 5 octavos. Octavos, perfecto. Y ahí queda. Ahora voy a hacer el 3 con el Dieguito. Diego, tengo aquí una resta, ¿ok? Y ahora sí viene la duda de ustedes. Primero les voy a mostrar cómo vamos a afrontar esta resta, ¿sí? Acuérdense que un número mixto es lo mismo que una, ¿qué? ¿Qué, Dieguito? ¿Que un entero? Un número mixto, sí, es más de un entero o de muchos enteros, pero es lo mismo que una operación. Fracción impropia. Es lo mismo que una fracción impropia, también es verdad, pero si te dijera una operación matemática, suma, resta, multiplicación, división, un número mixto es lo mismo que una... Que... ¿Una suma? Eso, muy bien, Dieguito. Una fracción mixta es lo mismo que una suma. Entonces, tenemos aquí una suma, una resta y una suma, ¿ya? Entonces, esto viene así. 100 más
para que lo visualicen, ¿ya? 100 más 3 cuartos menos 80 más 1 medio. Más o menos tienen que imaginar esto, es lo que está pasando, ¿ya? Es una suma menos otra suma. Entonces, 101 da 10, 100, 3 cuartos, creo. ¿Ah? Entonces vamos a restar y luego los resultados los vamos a sumar. O sea, sería algo así. 100 menos 80. Y a eso le vamos a sumar 3 cuartos 20. Menos 1 medio. ¿Me entienden más o menos la idea? ¿O no tanto? Sí, profe. ¿Se entiende? Más o menos. Perfecto. Muy bien. Entonces, Dieguito, vamos contigo. Eso es lo que tienen que visualizar en sus mentes. Entonces, vamos a ir haciendo. ¿Cómo sería, Diego? 100 menos 80 da 20. Ahora la pregunta es la siguiente, Dieguito. ¿Pongo más o pongo menos? Más. Más, porque acordate que teníamos que visualizar una resta más otra resta, ¿no ves? Uh-huh. Eso era. Entonces, ahora sí, 3 cuartos. Ahora, ¿pongo más o pongo menos? Menos. Menos, un medio, mínimo como un múltiplo, Dieguito. De 4. 4. ¿De qué forma quieres resolver? De la multiplicación. Ok, ¿me dictas? 2 por 2 da 4. Y 1 por 2 da 2. Perfecto. Resultado de esta fracción. 1 cuarto. 3 menos 2, 1 y 4. Perfecto, Dieguito. Muy bien. Resultado final de todo. Sí, yo por 1 cuarto. 20 enteros, 1 cuarto. ¿Sí, no? 20 enteros, 1 cuarto. Muy bien. Ahora voy a ir con Gael para hacer el ejercicio 4. A ver, Gaelito, tengo 95 enteros 2 tercios y tengo 80 enteros 1 cuarto. ¿Qué hago? Lo que primero tendríamos que hacer sería sumar los enteros, lo cual daría exactamente una suma de 95 y 80, lo cual daría 5, y si 9 más 9 es 18, menos 1 sería 17, lo cual daría 175 enteros, y luego vemos también que aquí las fracciones no son iguales. Ok, y está sumando, pero ¿no ve? Sí. Pero esto es una resta. ¿No ve? Profe. Ay, es resta. Sí. Sí, entonces sería 5. 5 enteros. Ahora dime, Gael, ¿pongo más o pongo menos? Profe, tendríamos que poner menos. 5 enteros, no es 15. Es 15, profe. Ay, por eso. Es 15. Aquí lo corregí. Ya. Entonces ponemos 15 enteros. Y ahora, Gael, ¿pongo más o pongo menos? 15 enteros, ahora sería copiar 2 tercios y 1 cuarto, y esos 2 ¿pongo más o pongo menos? Un menos, profe. Menos, ok. Santi, ¿está bien lo que dice Gael? ¿Poner menos? ¿O es más? No, es más. Es más, ¿no ve? Pero vuelvo a explicar, porque es un poco confuso esta parte. Entonces, fíjate, un número mixto es lo mismo que una suma, 95 más 2 tercios. El otro número mixto es lo mismo que una suma, 80 más 1 cuarto. Y ahora me piden que reste este número menos este número. Por lo tanto, lo que voy a hacer es restar los enteros y luego restar las fracciones. Entonces me va a salir 95 menos 80 y luego 2 tercios menos 1 cuarto. Pero estos dos están sumados. ¿Ahora sí me entiendes, Gael? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sería más. ¿Lo ven? Profe. Ya. Profe. ¿Sí? Y
las fracciones de dos tercios, cuarto, ¿cómo lo disolvemos? Las fracciones, dos tercios menos un cuarto. Aquí vamos. Voy a seguir entonces con Fabri. Fabri, tenemos que resolver dos tercios menos un cuarto. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo, Fabri? 12. 12 porque 3 por 4 es 12, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quieres resolver? Con la línea. Con la línea larga. Entonces, hago la línea larga, anoto el 12. 12 entre 3. A 4. Por 2. 8. 8. Menos 12 entre 4. 3. Por 1. 3. Listo. Seguimos, Fabri. 15 enteros más. 15 enteros más 5 doceavos. 5 doceavos. Perfecto, Fabri. Muchas gracias. Y ahora el resultado final. Sería 15 enteros 5 doceavos. Ajá, porque es fracción propia. ¿A qué me refiero con que es fracción propia? Que no necesita convertirse a mixto o que no puede, ¿no? Ahora voy a seguir con la Valentina Aspiazu. Valen, vamos a hacer el número 1 contigo, ¿ya? 70 más 90, amor. 160. A ver, dictame 70 más. Profe, yo puedo ser, profe. Yo puedo ser el número 1. Ahorita les voy a ir diciendo, el siguiente va a ser mal. Profe, creo que dijo 160. Ah, profe, aquí se hablaba, es que creo que hay dos Valentinas. La Aspiazu. Ah, ya. ¿Ya? Y tú, Valen, ¿por qué no te veo, mi amor? Valen Rodríguez. Es que estoy en un lugar muy oscuro. Muy oscuro. Pero igual préndeme tu camarita para que así te haga participar. Aunque esté oscuro, si no, aunque solo vea tu nariz, está bien. Ya, ahora sí, Valen Aspiazu, no te estoy escuchando muy bien, muñeca, pero el Sebas me ha dicho que has dicho 160. ¿Ya? Yo aprendí una vez. Ahí estás, muy bien. Profe, ¿yo puedo hacer el 2? Ya, ahorita les voy a ir diciendo quiénes van a hacer. Ya después de la Valen voy a ir con el Matías. Pero Mati, necesito verte. ¿Ya? Luego voy a ir con la otra Valen. Entonces, 160 enteros. ¿Puedo hacer al octavo? Ya, yo les voy a ir diciendo, ¿ya? Santi, tengo que terminar de dar la vuelta para ir contigo, ¿ya? Me vas a esperar. 160 enteros más, y ahora tenemos que sumar 4 quintos más un medio. Valen, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo entre 5 y 2? 5. ¿Cuál, mi amor? Otra vez, por favor, no escucho. El 2 sería muy pequeño, tiene que ser un número grande que abarque a los 2. Tiene que ser un múltiplo de 5 y un múltiplo de 2. Por ahí el Sebas te está soplando. Yes, profe. Empieza con D. ¿Cuánto sería, mi amor? No te escucho. Creo que ya estás diciendo. Eso, muy bien. 10, ¿por qué? Porque 5 por 2 es 10, ¿ya? A veces multiplicamos, a veces nombramos al mayor. Depende si uno tiene que ver o no con el otro, ¿ya? Entonces, en este caso es 10. Ahora voy a seguir con el Mati Crespo. La Valen nos ha dicho que el mínimo común múltiplo es 10. ¿Cómo quieres resolver, Mati? Está apagado tu micrófono, Maticito. Ahora sí.
Multiplicando. Multiplicando, ¿me dictas? 2 por 4 es 8, ajá, y 2 por 5 es 10. Ya, ¿y al lado? 5 por 2 es 10 y 5 por 1 es 5. Perfecto. ¿Cuál es el resultado entonces de la fracción? 8 más 5. 13. 13 sobre 10. 10. Perfecto. Ahora sigo con la Valentina Rodríguez. Valen, 13 décimos, ¿es una fracción propia o impropia? Propia. El numerador es mayor que el denominador. En ese caso sería impropia. Impropia, muy bien. Entonces, es que no le entiendo muy bien este tema. Está bien, es que no podía cargar. Entré tarde porque además no podía encontrar un enchufe para mi computadora. No, y no le... Cristiana, mi amor. Pero no te preocupes, más vamos a aprovechar para volver a explicar y así todos vamos a terminar de entender. Entonces, cuando el numerador es mayor, se llama impropia y se puede convertir a mixto. Y lo que nos vamos a preguntar es, ¿cuántas veces 10 puede entrar en el número 13? ¿Cuánto sería, Valen? ¿Cuántos dieces entran en un 13? ¿Cuatro? Si fueran 4 dieces, tendrías que tener más de 40. Porque 10 más 10 más 10 más 10 es 40, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos crees tú que entrarían, Valen, si son solamente 13? ¿Uno? 2 tendría que tener más de 20, pero solo tengo más de 10. Dijo uno. Uno, ¿no ve? Uno, exactamente. Un entero. Muy bien, Valen. Un entero. Y una vez que te robas, digamos, los 10 décimos, ¿cuánto te falta para llegar a 13? 3. 3 décimos. Muy bien, Valen. Eso es. Y la respuesta final, entonces, sería... ¿Cuánto? ¿Sumamos los enteros? Profe, ¿yo puedo decir la respuesta? ¿Es más 1 dividido entre 3? Sumando los enteros, sería 161. 161 enteros, 3 décimos. Ya, muchas gracias. Valen, ahora voy a seguir con la Antonella. Antonella, ayúdame, por favor, con el 2. Dice 15 enteros, un cuarto, y 13 enteros, un quinto. Eso tenemos que sumar. A ver, ¿me ayudas, amor, por favor? Ok. Primero tenemos que sumar los enteros, 15 más 13. ¿Cuánto sale? Sale 28. 28, ¿no? Lo que podemos hacer es 10 más 10 y luego 5 más 3. 28 enteros. Y hay que sumar ahora un cuarto más un quinto. Antonella, ¿cuánto sería el mínimo común múltiplo entre un cuarto y un quinto? Mínimo común múltiplo es 20. Sí, multiplicamos 4 por 5 y nos da 20, ¿verdad, Antonella? Entonces, sí. Eso es. Ahora voy a ir con el Ian. Ian, a la Antonella nos ha dicho que el denominador común es 20, ¿ya? ¿Cómo harías tú, cómo resolverías tú para el un cuarto más un quinto? No se preocupe. ¿Te ayudó?
Ya es que he entrado tarde a la clase. No te preocupes, no te preocupes. Un cuarto más un quinto. Para llegar a 20, vamos a multiplicar 4 por... 4 por 5. Por 5, tanto arriba como abajo. Para llegar a 20. Y el 5 lo vamos a multiplicar por... por... 4.